5 autobuses a Monterrey. El anuncio fue de esperanza. Un viaje en autobús hacia el norte. Guadalupe viene de Honduras con su familia. Caminaron casi todo el viaje. Hoy sintió cerca su sueño. En sí vamos para allá para una vida mejor con la familia, con los niños y todo eso. Los migrantes levantaron el campamento improvisado que montaron en la Ciudad de México desde hace 10 días. El gobierno ofreció llevarlos a diversas ciudades para que tramiten ahí visas humanitarias. Ahí les permitirán que trabajen. Cami dice que ella y sus 4 hijos sufrieron mucho en la caravana hasta que llegaron aquí. Y nos ayudaron con comida, ropa, medicamento para los niños. La verdad que nos apoyaron mucho. En Tapachula, Chiapas, también levantaron un campamento migrante. Igual los llevarán al norte. Estaban desesperados. No los dejaban salir de la llamada ciudad cárcel. Todos nos miran mal, todos nos tratan mal. En los trabajos nos explotan. Los migrantes serán enviados a estados como Chihuahua, Sonora, Nuevo León. Pero aunque cerca, no llegarán hasta la frontera norte, porque ahí se vive otra crisis. Por el programa Quédate en México, siguen regresando a quienes solicitan visa. Se calcula que cada día llegan entre 1.500 y 2.000 migrantes a ciudades de la frontera norte. Hoy el canciller mexicano dijo que pidió al gobierno de Estados Unidos que no los regresen a todos. Las personas estén vacunadas, que no sean personas en situación vulnerable, por ejemplo, mujeres embarazadas, menores de edad, etc. Pero ellos, aunque todavía están lejos de los Estados Unidos, hoy se sienten cada vez más cerca. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo.